días, bienvenidos a Revista Jalisco este viernes 18 de mayo del 2018. ¿Contentas porque iniciamos fin de semana, Trin? Ya es fin de semana y huele, por supuesto, a descanso, bien merecido para aquellos que trabajamos toda la semana. Nada más, esperamos que se quede con nosotros en estas dos horas en Revista Jalisco. Tenemos de invitado a calandrieros que se resisten, por supuesto, a modernizarse, se resisten a estos vehículos eléctricos. Aprenderemos la forma correcta de reciclar la basura. También hablaremos de algunas enfermedades que se transmiten por alimentos. Eli Rivera analizando la noticia esta mañana y lo invitamos a que se comunique con nosotros. 3030-5307. Comenzamos. De la señal Líder Informativo, esta nueva forma de hacer noticias, está con nosotras Eli Rivera esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, un placer estar en este espacio tan agradable. Bienvenida. Gracias. Y por supuesto que los reporteros, medios de comunicación, al pendiente de este proceso electoral. ¿Y qué pasa con las mujeres, Eli, con las candidatas? Fíjate que para este proceso electoral está muy interesante, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, porque debido a reformas electorales, tanto federales, locales, como a decisiones del organismo electoral local, cambia un poco el panorama para las mujeres en la participación política para esta elección, y son principalmente en dos puntos, que serían los cargos para alcaldesas o presidentas municipales. Ahí hay un cambio muy significativo. Y también en lo que se refiere a las diputaciones por mayoría relativa, las famosas pluris. Ahí hay un cambio muy interesante. En el primer caso, en el caso de las candidaturas a presidentes municipales, porque obligaron a los partidos políticos a postular al mismo número de candidatos varones y mujeres. Esto, independientemente de, digamos, la ciudad o la población. Es decir, no los obligaron a postular a mujeres en determinadas ciudades, sino que nada más les dijeron, de todos tus candidatos, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad varones. Tú acomoda tus planillas como mejor te... Como mejor te parezca. Y ahí lo interesante es que, aunque no podemos decir que hay 125... la mitad serían 69 candidatas mujeres, porque hay algunos partidos políticos que no postulan en la totalidad de los 125 municipios. Que no tienen presencia. Pero aún así, de los que postulan, si postulan a 70, si postulan a 50, si postulan a 60, la mitad tienen que ser mujeres. Y los cambios ya se vieron al revisar las cifras. En la pasada elección, 8% de las candidatas a cargos de presidente municipal eran mujeres, solo 8%, el resto eran varones. Para esta elección ya hay una paridad, hay 50% mujeres postuladas para un cargo de presidenta municipal o alcaldesa. Son 302 candidatas y 299 varones, de una cifra de más de 600 candidatos que buscan un cargo a alcalde. Entonces pasamos de un 8% a un 50% justamente por esta situación. Hay sus avances y retrocesos porque, por ejemplo, estas candidaturas la mayoría son en comunidades muy pequeñas, en poblaciones muy chiquitas. Es decir, en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cuántas mujeres con posibilidades reales de ganar hay candidatadas o postuladas para un cargo de alcaldesa? Pues realmente son pocas, ¿no? Las podemos contar con los dedos de una mano y nos sobran dedos, lamentablemente. Pero hay un avance que es interesante, que es esto que les comentaba en las alcaldías, y que ahí sí se ve reflejado, ¿no? Y que tal vez el partido político o el mismo ciudadano señala, a ver, no tiene posibilidades de ganar, pero ¿qué pasa con su partido, su plataforma? ¿Qué tanto están apoyando a estas mujeres, a diferencia de los candidatos hombres del mismo partido? Los partidos políticos también por la reforma estuvieron obligados a destinar, creo que el 5% de su presupuesto a la capacitación de las mujeres en política. Y algunos lo hicieron, tal vez otros no, pero ya estaban obligados a destinar este presupuesto para la capacitación de las mujeres. Porque es muy chistoso, porque a las mujeres sí se les cuestiona el hecho de si están preparadas o no para un cargo, cuando a los hombres, lamentablemente, y lo hemos visto con los resultados que hemos tenido, no les exigen esa misma, ahora sí que demanda, ¿no? Uh-huh. Y a las mujeres sí. Bueno,
las mujeres tienen que prepararse más para llegar a los cargos, eso ha sido histórico. Pero otro de los puntos interesantes es que, y de los que también cambian para este proceso electoral, es que ya hay 6 municipios en los que solo hay candidatas mujeres. En estos 6 municipios, aunque son pequeños, digamos, la estadística lo dice claramente, pues serán gobernados por mujeres. Lo que no había pasado en toda la historia que tenemos en Jalisco de democracia. Nunca había habido este número de municipios en los que todas las candidatas a alcaldesas de estos municipios pequeños fueran mujeres. Lo y son 6. Es que sí hemos tenido 8 municipios ya en el trienio pasado, donde 8 eran mujeres presidentas municipales. Lamentablemente después, en esta reforma electoral, disminuye porque no había la exigencia de que fueran 50 y 50 y quedamos con 4 presidentas municipales en este trienio que estamos cursando. Sí. Entonces, seguro, empezando el año que entra, tendremos por lo menos 6, ya son 6. Eso es garantizado. Ya son 6. Y en el caso de los hombres, en los que solo hay postulados varones para una alcaldía, son 5 casos. O sea, pasamos de 84 en la elección pasada, en la que todos eran varones, a 5. Entonces, ahí se ve que las cuotas funcionan, que estas reformas están dando los primeros resultados en la postulación de las candidaturas. Ya será otra cuestión ya a la hora de los resultados electorales, porque pues ahí sí los electores van a decidir pues con base a muchas cosas, ¿no? A la experiencia, a la oferta política, las propuestas. Pero ya están en las boletas las mujeres, ya están ahora sí con más oportunidades, por lo menos en esta parte que le había faltado en la otra elección, que era la paridad horizontal en el caso de las alcaldías. Y es muy interesante porque en el caso de las alcaldías, las cifras decían pues que eran 8%, ahora son 50%. Son 114 alcaldías en las que ya hay tanto candidatos hombres como mujeres, cuando en la anterior pues solamente eran 20 y tantas donde había la opción de votar por una mujer. Y en el caso de las gubernaturas también está muy interesante porque para esta elección se estará eligiendo 8 cargos a gobernador de algún estado del país. De esos 8 estados del país donde se está escogiendo a un gobernador o gobernadora, en 6 hay mujeres compitiendo. Solo 2 estados, Yucatán y Chiapas, no pusieron a ninguna candidata mujer para de ningún partido político. Son 44 mujeres y esto hace que 30% de las mujeres estén participando por una gubernatura. Es el caso de Jalisco, que tenemos a una mujer. Lamentablemente, ahí, en el caso tanto de la gubernatura como de la presidencia de México, hay un retroceso importante porque, aunque hay, en el caso de Jalisco, una mujer y en el caso de la República Mexicana había una mujer que ya se bajó, como todos lo sabemos ampliamente, pues ahí el punto es que el avance es poco. Porque aunque ha habido candidatas mujeres, en el caso de la gubernatura, tanto de Jalisco como de otros estados, ahí les han dado las candidaturas que no son ganables, que no tienen oportunidad en los partidos que saben perfectamente que aunque se esfuercen profundamente no lo van a lograr, es decir, en partidos muy pequeños. Pero bueno, ahí van los avances. Ahí hay una polémica que está muy interesante en decir cómo obligas a los partidos políticos, en el caso de la gubernatura, a empujar más a las mujeres, a apoyarlas. Es, digamos, es polémico porque como el cargo es único para cada estado, pues el cargo y el más importante pues está bastante competido. Y además no lo eligen los militantes del partido. Las candidaturas se entregan, se dan, se eligen entre el sector privilegiado de cada uno de los partidos. Y al ser un cargo tan importante, pues obviamente se busca lo ideal sería que llegue la persona más preparada. Que no es el caso en todos los casos que hemos tenido, ¿no? Pero, bueno, para allá van las cosas. En la medida que las mujeres ocupen más cargos de alcaldías o presidentas municipales, diputadas, se van a ir preparando naturalmente y va a llegar el momento en el que alguna candidatura, por ejemplo, realmente con posibilidades de ganar, si es hombre o mujer. Va a llegar naturalmente. ¿Por qué? Porque va a estar ahí, porque tiene las oportunidades, porque está preparada y porque en algún momento, si siguen esta tendencia de paridad o de igualdad, pues va a llegar el momento en que llegue una mujer también a la gubernatura de Jalisco. Y en esta igualdad, las mujeres en la política, en foros, han dicho y han pedido a los medios de comunicación, a los reporteros, un trato también igual. Como se le cuestiona a un hombre, se le debe de cuestionar a una mujer. Claro. No por ser mujer, te pregunto cómo le vas a hacer para atender al esposo, la casa y también la vida política.
¿cómo está ese aspecto? Yo creo que pusiste el dedo en la llaga. Ahora también el balón está en la cancha de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son parte del sistema democrático en México y están obligados a también, digamos, plantear el escenario en el que favorezca la igualdad en este aspecto también en la política. Yo creo que hay una deuda importante de los medios, la mayoría de los medios de comunicación, porque sí se centran en darle más credibilidad, más foro, más micrófonos, más reflectores a los candidatos varones que a las mujeres. Lo vemos simplemente en los escenarios locales. Pongamos el ejemplo de la presidencia municipal para Guadalajara, donde están puestos los reflectores y ahí está, ¿no? Sí, yo creo que los medios también tienen una tarea importante de también buscar la igualdad y la paridad. Simplemente porque es lo ideal para un sistema democrático tomar en cuenta a todas las personas que conforman la sociedad, ¿no? Sí, porque además los medios de comunicación en su mayoría en Jalisco están dirigidos, tienen precisamente estos cargos, estos puestos directivos, hombres a cargo de... Pero sí, exactamente. Y lamentablemente, ahí recordé algo que me parece importante, los partidos políticos y los políticos siempre encuentran la forma de burlar las leyes, de sacarle la vuelta, y este es el caso. Hay por lo menos 4 casos en los que postularon a una mujer, tanto para una candidatura de diputación por mayoría, la pluri, y también la postularon para un distrito local. Esto lo hacen para evitar poner a otra mujer. Sin embargo, no hay ningún solo hombre que haya sido postulado 2 veces para estos 2 cargos. Siempre son distintos. Entonces, ahí siempre encuentran la manera de evitar cumplir con la esencia, con el alma de esta reforma, ¿no? Muy legítima. Muy legítima. Entonces, ahora la cancha, el balón está en la cancha de los electores. Los electores, pues, revisen qué le plantea el candidato hombre, qué le plantea la candidata mujer. Y si considera que son buenas las propuestas de las mujeres, que revise su perfil, su experiencia, su desarrollo en algunos otros cargos, y si puede tener su confianza, pues que también le den la oportunidad a las mujeres de ya estar en los cargos, ya ejerciendo, ¿no? Así es. Eli, gracias. Un gusto estar con ustedes. Que tengas buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique 30 30 5307. Regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Platiquemos de la basura, de los residuos. ¿Qué podemos hacer con estos? ¿Reciclarlos? ¿De qué manera? Nos acompaña esta mañana Eduardo Parra Ramos. Él es director de gestión integral de residuos de SEMADER. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias a todo el auditorio también que nos está siguiendo. Y pues gracias por el espacio y la oportunidad de hablar de este tema tan, tan interesante. Claro, y que decía yo, residuos. ¿Basura ya dejamos ese término de lado? Sí, en el acuñar el término residuo, lo que estamos haciendo es precisamente reconocer que todavía tiene un valor, que todavía tiene una posibilidad de ser reutilizado, reciclado o valorizado de alguna manera, ¿no? Ya hablar de basura, estaríamos hablando de algo que no tiene ningún valor y que su única opción es confinarlo, enterrarlo. Y hay dos aspectos, lo que se hace a nivel macro, en las empresas, en las industrias, y lo que hacemos en nuestros hogares. Vámonos primero a las empresas. ¿Están reciclando en las empresas? Las empresas, digamos, en su mayoría son grandes generadores. Así se le reconoce por este término que proviene de la legislación a nivel nacional. Entonces, estos grandes generadores tienen la responsabilidad, tienen la obligación de precisamente estar promoviendo primero la separación de sus residuos dentro de sus instalaciones. Tienen también la obligación de contratar alguna empresa autorizada para darle recolección, darle algún manejo adecuado a sus residuos y finalmente pues promover la valorización. Tenemos por ahí lo que es el esquema del plan de manejo que precisamente aplica a todos estos grandes generadores, a todas estas empresas y que precisamente lo que hacemos es la invitación a que presenten sus planes de manejo, que es, al final de cuentas, cómo ellos perciben que pueden reciclar sus diferentes residuos. ¿Planes de manejo a quién se los tienen? ¿A las autoridades? A las autoridades, sí. ¿Por más pequeñas que sean las empresas?
por más pequeñas, digo, ahí entra precisamente el término grandes generadores, se refiere a que generan más de 10 toneladas al año. ¿Ustedes como autoridad uh-huh. revisan si están cumpliendo y si no hay sanciones para las empresas? Así es. Nosotros tenemos que, de la parte que yo vengo es la parte de la regulación. Uh-huh. Entonces nosotros lo que es, damos permisos, damos registros de como grandes generadores y la parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, pues también revisa este cumplimiento de las empresas. Vámonos al tema de los hogares. Uh-huh. ¿Hay avance en la conciencia de separar los residuos desde el hogar? Hay avances. Si ven ahora, por ejemplo, ha estado muy en boga el tema de los plásticos, uh-huh. de los popotes, del unicel, todos estos impactos. Y ha sido la misma sociedad la que ha impulsado en diferentes partes del mundo, de aquí de mismo México, recientemente el caso de Veracruz, donde se han impulsado diferentes reformas, precisamente por la presión y la conciencia de la ciudadanía. Aquí en Jalisco, recordemos que también existe una norma que promueve la separación de los residuos en los hogares, clasificándolos en orgánicos, en inorgánicos y sanitarios. ¿Tres botes hay que tener, o tres bolsas en el hogar? Sí, digamos, tres tipos de clasificaciones. Sería, yo diría más que lo ideal, lo mínimo indispensable uh-huh. que deberíamos de tener. Lo ideal sería, por ejemplo, que estuviéramos separando el cartón, que estuviéramos separando el plástico, que estuviéramos separando los diferentes residuos que se generan en el hogar, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con los plásticos? Uh-huh. ¿Hay que enjuagarlos? ¿Hay que ya depositarlos de manera que no tenga ningún líquido para que funcione el tema del reciclaje? Uh-huh. Para que funcione el tema del reciclaje, bueno, ahí primero es, en la mayoría de los municipios todavía existen sistemas de recolección que te reciben los residuos tal y como vienen, ¿no? De los hogares. Entonces, ahí yo invitaría en las casas habitación a las familias a que hicieran la conciencia, pues, qué destino quieren que tengan sus residuos. En ese caso, si uno quiere precisamente promover que tenga una segunda opción ese residuo, que tenga todavía, se prolongue su vida útil, entonces lo ideal ahí sería que lo clasificáramos, separáramos, lo apartáramos y lo lleváramos a algún centro de acopio o alguna de las empresas que tienen autorización para realizar este acopio de los residuos. A ver, en los hogares pasa el camión de la basura. Uh-huh. Yo saco el residuo inorgánico. Ajá. ¿Qué pasa con ese residuo? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Dependiendo de los municipios, hay algunos municipios en el estado donde se hace la recolección selectiva y se lleva a centros donde se le da algún tratamiento o alguna valorización de estos residuos. En zona metropolitana, por ejemplo, tenemos recientemente los casos en Guadalajara, tenemos algunos esfuerzos que ha hecho Tlajomulco, Zapopan, diferentes municipios, y donde se están dando, pues, promoviendo algunas opciones para la ciudadanía. La mayoría de estos residuos inorgánicos, bueno, si no hubiera alguna oportunidad de valorización, pues terminarían en un relleno sanitario. ¿Y lo orgánico? ¿Es solo para que no se mezcle con esto inorgánico que sí le voy a sacar provecho? Así es. Digamos, si los, por ejemplo, el cartón, vamos pensando en el cartón. El cartón, si está húmedo, si está impregnado de comida, difícilmente se va a poder reciclarse. Entonces, la cuestión de separarlos es precisamente que pueda seguirse dando un potencial de reciclaje y que pueda tener alguna opción precisamente para el manejo de sus residuos. Hay algunos artículos que decimos, lo tiro en el inorgánico, uh-huh. o mejor lo guardo para alguna campaña que tengan, por ejemplo, los celulares, pilas, cuestiones electrónicas. Sí, recientemente, digo, se ha venido desarrollando ahora sí que una investigación profunda de los efectos de los residuos electrónicos. Estoy hablando a nivel global. Aquí en México hay diferentes proyectos que lo que han estado haciendo es precisamente investigar y de alguna manera empezar a difundir cuáles son los efectos de los diversos componentes que tienen nuestros residuos. El residuo electrónico como tal, por legislación, es considerado de manejo especial. Sin embargo, hay componentes que pues tienen algún manejo peligroso. Entonces, si uno en el hogar intenta de repente ahí hacer alguna reparación, pues habría que ser muy cuidadosos porque algunos de estos componentes pueden ser peligrosos.
Lo ideal es que estos residuos pues se aparten, no se vayan en, ahora sí que en las bolsas de inorgánicos o de sanitarios, sino que se le dé algún, se guarde para reservarlo por un manejo especial. Pero no hay una campaña permanente, por ejemplo, por parte de SEMADET, donde ya sé a qué lugar voy a ir y dejar pilas, celulares, aparatos electrónicos. Lo que hemos hecho es precisamente promover pues que sea cada vez más empresas, hay empresas también prestadoras de servicio, cuyo único giro es precisamente el acopio, el reciclaje, el tratamiento de los diversos residuos que se generan, tanto en industrias principalmente, pero también reciben de repente de los usuarios domésticos. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que te dicen, mis puertas están abiertas, y los ciudadanos, digo, juntan su, a que tengan una cajita de residuos electrónicos y lo llevan el fin de semana. Hay, por ejemplo, hay una empresa a nivel nacional que incluso desarrolló una aplicación para que puedas tú, digamos, enviar tus residuos electrónicos a esa empresa para que tenga algún reciclaje. Entonces, ahora sí que es también el esfuerzo a veces también de la casa. También hay estas campañas donde llaman al ciudadano a llevar las medicinas que ya tienen alguna fecha de caducidad. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las pastillas, el tema de algunos antibióticos que tenemos en casa que ya no necesitamos? Sí. Ahí tiene que ver más que nada por diversas cuestiones. Una es precisamente las sustancias que al expirar su fecha de caducidad puedan transformarse en algún otro químico que no necesariamente vaya a ser benéfico para el cuerpo o por lo menos no va a producir el efecto deseado. Otro es también estos químicos que hay en las medicinas, pues de repente si uno las tira a veces por el drenaje, pues terminan en los cuerpos de agua de nuestro entorno y pues ahí tienen diferentes efectos sobre la fauna acuática. En los peces pueden tener un sinnúmero de reacciones, etcétera. Y la pregunta de muchas en el hogar es, a ver, si pasan a mi hogar el camión de la basura y el vecino no saca la que corresponde ese día, no deben de recoger la basura. Y así si es. Se lo llevan, ¿qué? ¿Lo se puede reportar? ¿Están haciendo mal los de la recolección de basura? Bueno, ahí de entrada sería revisarlo con la autoridad local. Digamos, esto es recolección domiciliaria, es más que nada las autoridades municipales. Entonces sería de reportarlo, pues sí. Yo sugeriría que se hiciera el reporte, ya que pues estos esfuerzos pues tienen que ir para adelante y no para atrás, ¿no? Si todos están haciendo el esfuerzo, yo creo que entre todos pueden hacer la presión para que ese vecino que no está cooperando pues haga también su propio ejercicio. Al final de cuentas, el ambiente es de todos, nuestros residuos están yendo a, pues ahora sí que a unos lugares donde todos visitamos. Por ejemplo, no queremos que haya residuos en el bosque de la primavera, no queremos que estén en la barranca, no queremos que estén en la vía pública. Entonces, incluso en el parque donde uno corre en las mañanas, en la tarde. Entonces, en la medida en que nosotros podamos hacer presión entre nosotros mismos o el ejercicio de autorreflexión, ahí en esa medida pues serán el manejo que se le dé. Bien, pues es el mensaje que queremos dejar esta mañana para usted que nos está viendo. Hay que reciclar lo que tenemos en el hogar, cada quien desde su trinchera, para tener un medio ambiente mejor, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, un mejor futuro. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Pueden revisar también en página de ustedes de SEMADET, ¿hay algo relacionado con este tema de separación de residuos? Sí, claro que sí. En el portal de la Secretaría lo que pueden encontrar es desde la clasificación de los residuos en el hogar, como el listado de las empresas autorizadas precisamente para dar este manejo a los residuos. Ahí en las diversas opciones viene el listado de cada empresa se ha enfocado en diferentes residuos y dependiendo del residuo que uno quiera llevar a reciclar, pues será la empresa que la puede consultar. Bien, Eduardo Parra Ramos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, vámonos a la pausa, regresamos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Con nuestras calandrias, ¿qué pasa en la zona metropolitana, sobre todo en el centro histórico de Guadalajara, con los calandrieros? Saludamos esta mañana a Rafael Méndez, que nos acompaña, y le damos las gracias por estar con nosotras. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y que no dejan de poner el dedo en el renglón.
Así es, porque todavía las vemos caminando por las calles de nuestra ciudad, haciendo sus recorridos. ¿Cómo están ahorita? ¿Cuál es la situación en este momento? Mire, pues, o sea, estamos trabajando, gracias a Dios, pero, o sea, no quitamos el dedo del renglón de que es un decreto que está puesto y, pues, vamos a ver cómo se puede revertir, ¿verdad?, para seguir adelante con las calandrias con caballos. Hasta ahorita no hay marcha atrás. ¿Cuándo sería el cambio de desplazar completamente estas calandrias jaladas a caballo por las eléctricas? Sí, el convenio fue que hasta que no estuvieran las 55 terminadas, ahí podríamos tomar una determinación de que si las agarramos o las desechamos. Pero todos los compañeros dicen que se van a desechar. O sea, si llega a pasar eso y no hay quien nos ayude, pues nos vamos a retirar del trabajo. Nosotros vimos, cuando se presentó este modelo de calandra, vimos a calandrieros que estaban dispuestos, calandrieros que sí accedieron, ya desde ahorita se han comprometido a hacer el cambio. ¿Qué porcentajes representan ellos y qué porcentaje los que no quieren cambiar la forma? Sí, estamos, yo me imagino que el 50 y 50 está muy dividido. Desgraciadamente, pues a los que ya aceptaron los engañaron porque piensan que van a ser de ellos y pues no es así. O sea, esos carros eléctricos, porque yo no les nombro calandrias son las originales con caballo, y ellos les engañaron que iban a ser de ellos, pero el ayuntamiento, nosotros hablamos con ellos, con la síndico, que fueron más, más amables y nos dijeron la verdad, que no, esos son carros del ayuntamiento y siempre van a ser del ayuntamiento. Y por eso, o sea, nosotros no, nosotros estamos, pues, dispuestos hasta lo último. Ya se nos dijo que si, pues, que pierda Movimiento Ciudadano para poder mover ese decreto, si no, pues nos van a quitar. Va a continuar. ¿Están pensando, de ser así, que las cosas se presenten como usted lo acaba de mencionar, qué van a hacer? Pues ahora sí que, pues, los jóvenes, donde quiera pueden agarrar trabajo, ya nosotros ya grandes, pues vamos a ver qué hacemos. ¿No hay otro centro de alguna ciudad que pudiera darle la bienvenida? Pues nos han ofrecido, pero realmente, o sea, pues las calandrias son de Guadalajara y pues Guadalajara es una ciudad muy turística y es donde siempre se han mantenido. Claro, yo lo pregunto pensando en que ante un decreto, ante una situación ya decidida, pues no se pueden quedar sin trabajo. Debe haber alguna otra opción. ¿Pudiera ser Tlaquepaque, Tonalá, pudiera ser Zapopan, pudiera ser? De hecho, ya tuvieron ofrecimientos, ¿no? Sí, claro, mire, yo ya ¿De parte tengo... de qué municipio? De todos lados, gracias a Dios, pero yo ya aquí tengo ya casi 40 años y lo hemos desde otras veces atrás calado y no, realmente, o sea, es muy poca el turismo que llega a esos lugares comparado con Guadalajara. Sí son pueblos o colonias que sí atraen al turista, pero realmente siempre el turista, Guadalajara es lo principal. Entonces realmente si aquí pues más o menos sacamos, en otros lados no sacaremos los gastos, sobre todo por los caballos, que es un gasto de que ahí no se puede, todo uno se detiene de comer, pero ellos no. Ellos tienen que comer diario, entonces tenemos que estar sacando dinero. Vacunas, etcétera, al mes, ¿cuánto cuesta la manutención de un caballo? No, bueno, en cuestión de comida son de 80 a 100 pesos diarios. En medicinas, pues gracias a Dios el doctor Anguiano y el doctor Botello y otras personas más nos han apoyado en eso y en eso sí, tenemos han tenido gastos. Desde hace años, no fue así siempre. No, no. La atención por parte de profesional de manera gratuita tiene pocos años, ¿cuánto será? Sí, pues ya casi cerca de los 15 años. Ya casi 15. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo tienen las calandrias caminando por la calle de Guadalajara? Pues imagina, pues tenemos un registro nosotros de 1817. ¿Se imagina? Fíjese nomás. O sea, son muchísimas décadas, ¿verdad? Ya 200 años mínimo. 200 años y pues realmente, o sea, es una tristeza que por ver el negocio, supuestamente, pues quieran quitar esta hermosa tradición. La pregunta es si ante todo esto hay amparos. ¿Ustedes han promovido amparos? Sí, claro que sí, nomás que pues ahí se vio la mano del señor Alfaro y pues realmente, o sea, no los han rechazado. Queda uno vivo todavía. Pues estamos luchando, porque realmente, o sea, como se dice, no vamos a descansar hasta el último aliento que tengamos. ¿Se han unido con ustedes abogados, asesores que no les han cobrado? Porque obviamente promover un amparo y estar vigilando que su reclamo esté acorde a la ley cuesta. Sí, claro. Sí, inclusive
pues es el único que nos queda de esta persona que nos ha ayudado sin cobrarnos y que él dice que él lo hace por la tradición y por el modo en que nos han querido despojar de nuestro trabajo. Tuvimos otros amparos en el cual uno se estuvo pagando un licenciado y realmente pues nomás nos timó. También viendo la situación y no... Sí, pues se acercan y dicen, no, yo sí, yo mañana tienes tu resolución y todo, y pues realmente no. Pareciera que todo se está dando como, bueno, a favor de esta modernización de las calandras, y lo decimos obviamente entre comillas, porque si bien el caballo representa estas calandras y los colores de los vehículos, pareciera que hay una tendencia que no se pudiera revertir. Bueno, como le digo, o sea, aquí la cosa es de que pierda Movimiento Ciudadano, primeramente Dios, porque ellos fueron los que pusieron ese decreto pensando en un negocio propio para ellos, ¿verdad? No es de que quisieran la protección de los animales, porque si eso fuera, pues se van a otras cosas donde de veras sí se torturan y se asesinan animales. ¿Cómo explicar a la gente que está a favor de la protección animal y que se quedan con estas imágenes del caballo tirado en el asfalto porque por una enfermedad o por cualquier cosa? ¿Qué le dice a estos defensores de los derechos de los animales, que fueron uno de los que respaldaron el que salieran ustedes de la calle? Sí, claro que sí. Miren, pues en primer lugar que sean profesionales y que de veras sean expertos en animales para poder protegerlos. Porque los caballos que se cayeron, pues una persona simplemente se cae y no se levanta luego, luego. La quieren ayudar a levantarle, espérame, porque se sofoca uno. O le duele uno mucho donde se pegó. Es lo mismo en un animal. Un animal es muy pesado, de 400, 500 kilos. Entonces, al caerse, lógico que se lastima. Entonces, el caballo no se va a parar luego, luego, hasta que ya agarran aire y se levantan. Y los animales están bien, o sea, sanos, no les pasa nada. Claro, el dolor de una caída. Pero realmente, o sea, si ustedes se fijan, si ellos realmente se van al caballo de tiro, dicen... A los únicos que han molestado es a los calandrieros, porque es donde quieren agarrar el negocio. Hay otros animales de tiro que no los han molestado para nada, y eso sí, definitivamente están bien maltratados. ¿Qué le muy llaman flacos, muy comer. Pues, como o le sea... llaman todos estos que vemos nosotros a las orillas en periférico, arrastrando restos, residuos, cosas que ellos pueden reciclar. Escombros y todo eso, sí. O sea, no toda la gente es igual, pero sí hay muchísimos que realmente los traen muy mal. Pero a ellos no se les molesta para nada, porque a ellos no les interesa el negocio ese. Y a nosotros sí, porque pues es una tradición de muchísimos años, y el cual con ese mentado como dato que ellos tienen en un momento dado, nos van a hacer a un lado y ellos se van a poner sus choferes y a quedarse con el negocio, así de sencillo. ¿Del 100% cuántos están todavía circulando en el centro? Todas. Todas siguen trabajando. Ya salieron 5 carros eléctricos y sacaron 5 calandrias tradicionales, que son personas que realmente... Pues una que les brilló los ojos por el mentado medio millón de pesos, que nunca van a ser de ellos, pero y otros que de veras sí, pues no les dan de comer a los animales y prefieren quitarlos. ¿Cómo ven ustedes la reacción de la gente que va al centro? ¿Están utilizando la calandria eléctrica? Mire, o sea, realmente a nosotros nos dio gusto que salieran, y nosotros queríamos que salieran para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Ya muchos compañeros han grabado videos cuando las personas llegan al carro eléctrico y cuánto cobra el paseo, tanto, tanto y tanto, van para allá y para allá. Ok, si queremos, les abren la puerta, no, pero queremos aquellas y se van con nosotros de los caballos. ¿Piensan que en este nuevo modelo en algún momento le van a poner los caballos enfrente? Sí, pero pues no, o sea, realmente, pues bueno, o sea, yo no quisiera pues hablar mal de ellos, se da pues que hagan su lucha, pero sí, o sea, mucha gente que no se ha dado cuenta en realidad cuál es el problema, y se están dando cuenta, pues están saliendo a apoyarnos. ¿Usted cree que la demanda del mismo visitante haga que ustedes puedan permanecer? Ojalá y Dios quiera. Ojalá y Dios quiera. ¿Están haciendo y sí. rebaja en los viajes? ¿Se acuerdan? Han hecho varias actividades. Nada. Sí, pero no, o sea, se han dado paseos gratis y todo en algunas ocasiones para demostrar que el caballo no carga como la gente piensa, que nada más arrastra. Y como tiene valero las ruedas, pues es muy fácil el desplazamiento. La tracción hace que el peso disminuya. Exacto, sí, al momento que todo el peso va en la calandria, porque la gente va en la calandria, no va en el caballo. Si fueran arriba del caballo, sí decían, pobre caballo, va bien cargado. Pero no, o sea, toda la gente va en la calandria y el caballo únicamente estira. Se los hemos demostrado que en el puro empujón ya la calandria va rodando. Y el caballo va trotando y la calandria va rodando sola y todo el peso va en la calandria.
Y mucha gente, como le digo, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo porque vienen a darse el último paseo que dicen porque ya las van a quitar y a saber hasta dónde está el maltrato del animal. Y se van muy contentos y un aliento que nos dan el decir, no se dejen, sigan adelante hasta donde tope, pues así lo vamos a hacer. Así es. Y así va a ser hasta donde así tope. Así va a ser hasta donde tope. Con todos los caminos legales posibles, claro que es sí. Continuar defendiendo el amparo. Sí, claro que sí. Y si no hay más, pues sea, le digo, sea, va a ser, pues la ciudadanía nos ha demostrado y nos ha dicho que si queremos una manifestación fuerte, que están para apoyarnos, nos han dejado números telefónicos, todo para que nosotros hablemos el día que la vayamos a hacer y juntarse toda la gente ahí. Pero realmente, pues, o sea, nosotros también no queremos ni quitarles el tiempo ni estorbar a toda la gente del centro. Nosotros lo hemos vivido, que trabajamos ahí cuando hay manifestaciones. Ese es un caos y una molestia para toda la gente. Entonces, mientras no se llegue a eso, pues preferimos ir con calma y tratar de ver que sea por lo más fácil que se pueda nuestra solución. Rafael Méndez, muchísimas gracias por recordarnos que hay un pendiente, por supuesto, ahí sí. Y que nosotros como usuarios de o quienes vivimos la zona centro de Guadalajara tenemos un poder de decisión muy importante y que obviamente a través de Revista Jalisco lo planteamos para que usted tome precisamente esa mejor decisión. Muchísimas gracias por estar esta para mañana servirles. Con nosotras. Sí, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto y regresamos a Revista Jalisco. Regresamos a Revista Jalisco. Que vuele la imaginación de los niños entre 8 y 12 años a escribir una historia, un cuento. Vamos a platicar de una convocatoria muy especial. Nos viene a platicar de esto Teresa Sánchez, cofundadora del proyecto Pequeño Gran Escritor. Bienvenida a Revista Jalisco. Muchas buen día. Gracias. Buen día también. Ya varios años realizando esta convocatoria dirigida a menores de edad. Sí, mira, el proyecto nació en 2014 y nació como una iniciativa que, bueno, el ilustrador es Jazz Casillas, no sé si lo ubican, y a él se le ocurrió esta idea de convocar a niños, en un principio fueron de entre 8 y 13 años de edad, para que envíen sus cuentos, nos envíen sus cuentos, y de ahí los tres mejores son los que se publican en un libro ilustrado que presentamos en la FIL, en el área de FIL Niños. Uh-huh. Eso lo hemos estado haciendo desde 2014. Este 2018 sería el quinto año que lo estamos haciendo, pero aparte este año tenemos la novedad de que ya abrimos la convocatoria porque veíamos que los niños más grandes, el sector entre los 13 y los 17 años como que está un poco descuidado, olvidado en el tema cultural, como que no hay muchas ofertas para ellos y aparte los niños que habían concursado en el del Pequeño Gran Escritor también tenían ganas de seguir concursando, pero pues ya rebasaban la edad de los 13 años y ya no tenían cómo. Entonces, por eso decidimos abrir la del Joven Gran Escritor, que esta es para niños, adolescentes de entre 13 y 17 años. Esta en especial es para niños de entre 8 y 12 años. La del Pequeño Gran Escritor es para niños de entre 8 y 12 años. Uh-huh. Y también tenemos ya la categoría El Joven Gran Escritor, que es para niños o jóvenes entre 13 y 17 años. Son dos convocatorias. Son dos convocatorias, sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Escribir una historia? Sí. De lo que sea, del tema que ellos les guste. En el caso del Pequeño Gran Escritor, el tema es abierto, es libre. Sí, ellos nos pueden mandar sus cuentos del tema que elijan. Y en el caso del Joven Gran Escritor, por primera vez pusimos un tema que es cuento fantástico. Uh-huh. Sí, que tenga que ver con terror, que tenga que ver con fantasía, con duendes, hadas. Pues sí, con todo lo que tiene que ver con el género fantástico, ¿no? Uh-huh. Que sí sea más. Y la condición también es que en el Joven Gran Escritor, que la historia suceda en Jalisco. Hay algo que sucede con los más pequeños, que como papá le vas leyendo muchos cuentos y se van quedando en la memoria de los niños. Uh-huh. Cuando ellos escriban su propia historia, tal vez adopten cosas de uh-huh. varios cuentos. ¿Se puede? ¿Se vale? Mira, yo creo que
no solo los niños, sino cualquier escritor, me parece que los mismos, los grandes, tienen influencias, ¿no? Digo, si los niños leen mucho y tienen influencias, pues digo, si su historia es original dentro de todo, no hay ningún problema. El punto sí es que no vayan a copiar una historia tal cual de otro lugar. Pero si se nota cierta influencia, pues me parece que no tienen nada de malo, siempre y cuando pues no estén copiando. Ahí sí me gustaría aprovechar para pues pedirles a los padres o quienes cuidan a los niños que pues que sí pueden revisar los cuentos, como estar un poquito al pendiente de que no fueran a hacer algo así. ¿Que les ayuden los papás? Pues no tanto, me parece que sí deberían dejarlos que ellos mismos, o sea, ni siquiera decirles que escriban ni censurarlos, no sé, ¿no? Como que un ejercicio padre de esta convocatoria es que los niños se expresen, que hablen de lo que ellos quieran, que digan lo que ellos sienten, piensan. Me parece que eso es importante. Pero sí que pues sí pueden estar al pendiente por lo menos de ver que no vayan a estar copiando una novela o un cuento. A ver, los niños de 8 años, el tema de la ortografía, ahí puede fallar un poquito. Fíjate ¿Van a revisar la ortografía? Fíjate que eso sí lo revisamos, pero no cuenta. Ni la ortografía, ni siquiera en el caso de los niños entre 8 y 12 años, no estamos esperando cuentos perfectos escritos, sino lo importante aquí es que la creatividad, porque que no es importante decir que es un libro ilustrado. Entonces necesitamos cuentos para que puedan ser ilustrados. Y digo, cualquier cuento podría ser ilustrado, pero entre más creativo, más personajes, más pues ahora sí que historias fantásticas, es más rico para el ilustrador, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos básicamente para los niños de entre 8 y 12 años es que echen a volar su imaginación, que sean creativos, que inventen historias diferentes, que se animen. Y ya la ortografía, pues sí hay que cuidarla siempre, pero no tomamos en cuenta eso para ganar. Y puede corregir. Claro, y nosotros los editamos, los escogemos, o sea. ¿Hay un límite de cuartillas? Sí. ¿Cómo se debe mandar el cuento? En el caso del pequeño gran escritor, de todas maneras, les diría que entren a la página que es www.elgranescritor.com. Ahí vienen las dos convocatorias. Para cualquier duda, ¿no? Uh-huh. Por si ahorita se nos va algún dato. Punto. Uh-huh. Pero los niños de entre 8 y 12 años lo que tienen que hacer es enviar un cuento de 1 a 3 cuartillas. Esto es en letra punto 12 de Arial, a doble espacio. 1 mínimo, 3 máximo. Uh-huh. Y en el caso del joven gran escritor estamos hablando de 5 a 15 cuartillas. 5 mínimo, 15 máximo. Me llamaba la atención leyendo la convocatoria que lo pueden hacer a mano los y niños, hasta pueden tomar fotografía y mandarlo. Hay niños que incluso nos mandan sus dibujos, también les aceptamos propuestas porque van escribiendo su cuento y mandan, acompañan de dibujos y eso también está padre, ¿no? Y que ya se hará de una manera profesional ese cuento, quien resulte ganador. Claro. Sería importante que escribiera cómo le gustaría que fuera diseñado esa imagen, esa ilustración del cuento, porque a lo mejor pone a alguna princesa, pero por la edad no la sabe dibujar muy bien. ¿Se vale que se recomiende? De hecho, te digo, muchos nos dibujan ya. Ellos dicen, así quisiera que fuera mi... No es requisito mandar. No, para nada, no es requisito. Y tampoco es algo que tenga que suceder como ellos lo planteen. Simplemente si tienen una sugerencia y en su momento puede tener un trato con el ilustrador, que el ilustrador en este caso, en el caso del pequeño, va a ser un ilustrador de América Latina. Uh-huh. En los años pasados había sido Jazz Casillas. Pero en este caso va a ser otro, que todavía no anunciamos el nombre. Y ya en el joven gran escritor sí va a ser Jazz quien los ilustre. Entonces, no es necesario que manden sus dibujos ni nada, pero si quieren hacerlo, si quieren sugerir, si quieren proponer, adelante. Los ganadores, ¿se va a publicar el libro? Sí. ¿Se va a presentar en la Feria Internacional del Libro esta próxima? Sí, en el caso del pequeño gran escritor, estamos hablando de un ganador. Uh-huh. Anteriormente habían sido 3 ganadores y un libro publicado con 3 ganadores. Esta es una nueva modalidad y vamos a hacer un ganador con cuento ilustrado y en la misma edición, o sea, en el mismo libro, otros 4 que serían las menciones honoríficas, eso ya sin ilustrar. ¿Sí me expliqué? Uh-huh. ¿Cuál es el tiraje de los libros? 2,000
De cada uno. 2000 para empezar. Es lo que a ver, me llama la atención para empezar. Estas anteriores convocatorias, los ganadores, ¿qué pasó con sus libros? Los hemos vendido y también algo que es también interesante que quisimos nosotros al abrir esta convocatoria es que vivieran todo el proceso de los escritores, los niños, ¿no? Incluso hasta llegar a las regalías. Entonces, de la venta de los años anteriores, la venta de los libros, ellos se les destina una parte a los ganadores, uh-huh. ¿Sí? Con sus libros, pues, se venden y los que, de lo que se vende se les va a dar el porcentaje. En esta ocasión no vamos a hacer esto, sino que les vamos a dar libros. Como que replanteamos, platicamos y todo, y creemos que es mejor quizás darle cierta cantidad a los ganadores de libros. Que ellos los puedan vender. Si vender, regalar, lo que sea, pero pues ese es, al final es lo que ellos hicieron, ahí está, y creemos que es más pues a lo mejor incentiva más a quedarles, porque pues también las regalías, no creas, o sea, es simbólico, más que nada es para que vivan el proceso, pues ellos están empezando, ¿no? ¿Cuándo concluye la convocatoria? El 30 de julio, de ambas, las dos, se cierra el 30 de julio. 30 de julio, uh-huh. Para que ustedes tengan tiempo para ir checando todos porque después de ahí hay que revisarlos, luego hay un jurado especializado, primero hay un primer filtro, luego hay un jurado especializado con gente... pues ya de trayectoria en los distintos en las distintas disciplinas. ¿Que en promedio cuántos trabajos les llegan en estas anteriores convocatorias? Pues mira, nos han llegado, la primera vez que fue en un municipio, que nada más fue en Zapopan, nos llegaron 100, uh-huh. ¿No? Y de ahí pasamos como a 700 y ya las dos pasadas fueron más de 1,000. Es importante decirte que el año pasado ya la del Pequeño Gran Escritor la abrimos a nacional. O sea, ahorita esa convocatoria es nacional. Nos llegan cuentos de todos los estados del país. La del joven apenas es solo de Jalisco. Pues es la invitación que les hacemos esta mañana y sobre todo a los papás que ayuden a los niños a checar los requisitos, uh-huh. Para que manden sus historias. Nos decías, hay una página donde podemos revisar. Sí, es importante revisar. Porque ahí van a encontrar todo. Uh-huh. Es www.elgranescritor.com. ¿Otra vez? www.elgranescritor.com. Y también estamos en Facebook también, como El Pequeño Gran Escritor y El Joven Gran Escritor. El tema de qué les gustaría, qué están expresando en esos cuentos, hay una constante en estas últimas convocatorias. ¿Qué quiere decir el niño con sus historias? Pues fíjate ¿Hay felicidad en los niños? Sí, claro. Sí, y hay mucha esperanza. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay cuentos muy... muy fantasiosos, hay otros que se sienten muy realistas, también hay historias tristes, ¿por qué no? Sí, historias que te das cuenta pues que el niño no le está pasando bien. Sí, hay de... eso también es muy conmovedor e impresionante que los niños, pues ellos no tienen mucho filtro, sí. ¿No? Porque me vino el tema del bullying, que a lo mejor un niño pudiera expresar mediante una historia lo que está sucediendo. Sí. Gracias, Teresa, por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti. Gracias, vámonos a la pausa, tiempo del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de autismo y de este color azul que lo podremos ver en muchos lugares, pero que nos tiene que llevar a la reflexión y nos da mucho gusto que nos invite precisamente, que nos lleven a esta reflexión, Gerardo Gaya, quien es director de la asociación Iluminemos de Azul. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Leonardo Caracol Farfán también está con nosotros, autista. Escritor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Escribes sobre autismo? Sí, escribo sobre el autismo, pero de una perspectiva de uno, o sea, de primera persona. Trato de explicar el autismo, pero desde cómo se siente y cómo se vive el autismo, porque eso permite que los padres tengan una visión diferente, no siempre la visión desde el observador, desde afuera. Leonardo, déjame preguntarte, ¿tú tienes algún espectro autista? Sí, sí, de alto funcionamiento, evidentemente, pero no siempre fue así. Eso es lo que tratamos de demostrar, que a través del trabajo constante, del apoyo y del afecto, las personas dentro del espectro autista pueden avanzar y avanzar todo lo que ellos quieran. No lo que los demás esperan, sino lo que ellos quieran, de acuerdo a cómo los motivemos y les demostremos que este mundo también está hecho para ellos
y que los acoge. Creo que eso es lo principal. Y muchas veces la dificultad está en los demás y no en las personas con autismo. Y eso es lo que trato de explicar. Entonces, posiblemente estamos cayendo en el error de tratarlos como si fueran enfermos, cuando es una condición de vida, Gerardo Gaya. 100%, acabas de darle para mí en lo que es el clavo, ¿no? Hay tantos tabús y tantos paradigmas alrededor del tema que se cree que no debemos de tratarlos como lo que son personas, ¿no? Porque no estamos ante una enfermedad, estamos ante algo muy complejo de entender, pero el que yo digo que la inclusión no es física cuántica, simplemente basta un entorno de empatía y de comprensión, ¿no? Obviamente con intervención oportuna, con intervención temprana, con terapias, en algunos casos con medicamentos, pero sobre todo con un entorno de comprensión y que potencialice sus competencias y habilidades, pueden desarrollarse hasta tener un mejor pronóstico, una vida, vamos a llamarle normal, a como nosotros la entendemos, ¿no? Ojo, porque sus capacidades cuando llegan a una etapa adulta productiva, no es que no las tengan, es que no las queremos ver. Los empresarios no la ven en las escuelas para recibirlos en etapa universitaria, no las ven. ¿Eso es lo que nos está pasando? Y para mí hay dos paradigmas viejos, ¿no? El hecho de la educación, de decir no son capaces de aprender cuando nosotros no hemos sabido enseñarles, que son dos cosas distintas. No, o aprender del autismo. Y aprender, porque nos estamos negando una oportunidad de enriquecer nuestras vidas. Y por otro lado, en el plano laboral, estamos acostumbrados a verlos desde un punto de vista compasivo, ¿no? Los tratamos lo mejor que podemos y no nos damos cuenta que tienen competencias y habilidades que si respetamos y fomentamos su dignidad competitiva, los podemos incluir en el mundo laboral en mayor o menor medida, claramente, ¿no? Uh-huh. Pero que podemos tener, yo digo, y les llamo a muchos empleados perfectos, ¿no? Porque son chavos que a través de los intereses atípicos o de los intereses restringidos o de los comportamientos o la capacidad de concentración que tienen en tareas repetitivas, pueden desarrollar habilidades y pueden desarrollar actividades en la empresa mucho mejor que cualquier persona que se considere normal, ¿no? Pero es cambiar el enfoque desde un sentido humanista y no desde un enfoque de salud, digamos, respecto al autismo, ¿no? Leonardo Caracol Farfán, ¿desde cuándo tienes este nombre ya en el ambiente público y empiezas a contribuir al entendimiento del autismo? Ya hablando de grupos, y vas y vienes porque te vas a presentar, tienes una conferencia, un ciclo de conferencias que se llama Hablemos de Autismo. Sí, a ver, yo llevo 7 años haciendo esto, he escrito 5 libros ya, con distintas orientaciones, distintas temáticas, pero en esencia, en las conferencias, lo de mañana, lo que hago yo por lo general es presentar y hablar de este tema desde una perspectiva diferente. Creo que el tema del autismo es una cosa de perspectiva. El otro día yo veía un tema que decían que el tapir, que es un animalito que existe, parece elefante, parece rinoceronte, parece oso hormiguero. Y yo decía, no, puede que el elefante parezca tapir también. Entonces, puede que el oso hormiguero parezca tapir, porque ese es el tema. Nosotros somos menos que ustedes. Entonces, como somos menos, dan características respecto a la minoría. O sea, es un tema de números. Yo soy autista, pero en realidad si nosotros fuéramos mayoría, ustedes serían los raros. Y tendríamos que buscar una forma de hacer un congreso para entenderlo a ustedes. Entonces, esa es la temática, esa es la perspectiva que yo doy. Hoy día el autismo es diferente, y eso también hay que decirlo, porque los niños de hoy día tienen una experiencia del autismo diferente porque se sabe mucho más que en mi época. Yo tal vez soy la excepción a los de mi edad. Pero hoy día el desafío es que los chicos, con los apoyos que tienen, es muy probable que tengan muchos avances. Y entonces el mundo tiene que estar listo para ellos, porque ellos necesitan estudiar, en la universidad, como decías tú, trabajar, casarse, tener hijos, eso. ¿Sabes qué me hiciste pensar en estas charlas de autoestima? Cuando todo mundo va y llena los salones, somos los raros, los extraños, no somos normales, porque necesitamos que nos enseñen a querernos, ¿no? Se me hace eso como que todavía mucho más raro que una condición de un chico o una chica que se quiere, se ama a sí misma, a sí mismo, pero tiene otra forma, otra perspectiva de ver la vida. Es que eso es, no hay que trivializarlo al decir que es una forma de ser. En realidad el autismo es una situación compleja, es difícil vivir con esto, no es fácil. Todos los días hay desafíos, hay cosas muy difíciles, o sea, es muy difícil esto. De verdad hay algo aquí que realmente no funciona como el resto y quiere funcionar. Y de verdad es difícil, pero si yo tengo un entorno que me apoya, que me da afecto, que me levanta, evidentemente yo voy a hacer el esfuerzo. Hay muchos chicos que tienen las mismas dificultades, pero no tienen ese entorno
y dejan de hacer ese esfuerzo. Y ahí tú ves que el autismo, la gente lo ve como alguien que se aísla. No, él se aisló porque se cansó, porque no sintió que había un lugar para él. ¿De qué te cansas? ¿En algún momento de qué te cansaste tú? Pero ya de manera real, ¿te cansaste de un papá, te cansaste de una mamá, te cansaste de tus compañeros de escuela? ¿De quién te cansaste o de qué? Yo me canso de todo. A mí todo me causa estrés. Salir a la calle, tomar un auto, un taxi, subir al camión, en bus, el viajar en avión. Todo eso me cansa. Todo eso significa un esfuerzo constante de autorregulación. Cálmate, tranquilo, ya va a terminar, va a pasar. Todo este tiempo tengo que estar haciendo eso. Estar acá también me estresa. Y entonces ese estrés constante causa una angustia constante que yo regulo y digo tranquilo. Entonces, si tú me dices de qué me canso de ustedes. Ustedes son muy complicados, difíciles de entender. Cuando dicen sí, es no. Cuando dicen voy y vuelvo, no vuelven. Cuando dicen te lo voy a pagar, no te lo pagan. Cuando dicen de ahí lo hacemos, no lo hacen. Mañana te lo compro, no te lo compran. Entonces, ustedes son unas personas muy complicadas de entender. Entonces, si algo me canso es de ustedes. Porque ustedes son un desafío constante. Yo quiero estar con ustedes y entonces tengo que hacer el esfuerzo de aceptarlo a ustedes. Entonces, tengo que enseñarle a ustedes que también tienen que aceptarme a mí, como soy. Entonces entiendo que hay una cualidad o una calidad de persona de quienes transitan con autismo, que es la sinceridad, que es las cosas naturales tal como están, sin filtros. Lo que pasa es que eso se trabaja, pero sí, la verdad, las personas dentro del espectro autista tenemos el problema de ser muy directo a veces. Yo lo regulo, yo lo trato de entender que hay gente que no quiere escuchar a veces la verdad. La verdad que tiene uno, no es la verdad absoluta, o sea, no creo que sea el poseedor de la verdad. Pero uno tiene una actitud de repente decir las cosas muy directas y eso causa de repente un quiebre porque ustedes no son directos para las cosas, no dicen las cosas de frente. Entonces, por lo general, la persona con autismo es disruptiva porque, oye, estás más gorda, estás más fea, te ves vieja. Todas esas cosas que nadie le dice a alguien, oye, ese vestido se te ve horrible. Por ejemplo, cuando me dices, es que me canso de ustedes. Yo reconozco, yo no tengo relación con alguien que tenga autismo en mi vida personal. Entonces, mi información es poca. Uh-huh. Entonces, creo que como sociedad tenemos una responsabilidad tan grande que qué es lo que podemos hacer para, por ejemplo, no sentir que, como si me estuviera regañando, diciendo, es que tú eres la que me cansa. Lo que pasa es que un poco lo que hace Iluminemos de Azul con Gerardo, que es tratar de mostrar que esto existe, que esto es real, uh-huh. que es de personas. Y que estas personas con un poco más de comprensión de los demás, sin ser expertos en autismo todos, estas personas podrían tener un mundo mucho más aceptado y también bajar la carga de los papás, porque muchas veces la carga de los padres, cuando ven que sus hijos sufren, eso colapsa la familia completa. Cuando un niño tiene autismo, la familia tiene autismo. Entonces se complica todo, porque se vuelve un mundo muy complejo para ellos. Yo creo que en esencia, disculpa si sientes que te regaño, no te regaño. Lo que hago en realidad es cambiar la perspectiva. Y cuando cambia la perspectiva, tú sientes que en realidad te equivocas. Entonces, eso es lo que hago yo en las charlas. Cuando hablo a un profesor, que lo que decía Gerardo, a veces el profesor, no es que el niño no pueda aprender, el profesor no sabe cómo enseñarle. Entonces, ¿por qué decimos que el niño es el que no puede? En realidad, el profesor es el que no puede. Leonardo, dime qué vamos a escuchar de ti, esto que nos estás platicando mañana ahorita. Vamos a hablar principalmente del libro nuevo, del yo y los no yo, uh-huh. en que les puse a ustedes los no yo, ustedes son los no yo, y cómo esta relación entre los yo y los no yo ha sido compleja por las cosas que... Cuando tú vas a una conferencia y vas a hablar de autismo, tú bajas y la gente siempre te habla y te hacen preguntas, pero que tú dices, ¿cómo me pregunta eso? O sea, si yo amo a mi mamá, me llegan a preguntar. Entonces, ¿cómo te preguntan eso? Porque tanto los mitos y las mentiras que hay respecto al autismo, que cuesta mucho cambiar eso. Entonces, el libro se enfoca principalmente en los mitos, que las personas con autismo no aman, que tienen ciertas conductas que son genios, que todos son matemáticos, que todos son... Entonces, empieza a crearse todo un mito respecto al autismo que no es real. A ver, ¿cómo nos involucramos, Gerardo? Entrando a la página iluminemosdeazul.org, tenemos muchas actividades a lo largo y ancho del país. La misión de Iluminemos de Azul es precisamente, como decía Leo, por un lado, dirigirnos a la sociedad para eliminar esos mitos, eliminar esas barreras de la información. Hoy la información la tenemos, hoy estamos mucho mayor informados. Uh-huh.
creo que lo único que queremos es pasar de un prejuicio social a un está todo bien, te puedo ayudar, a un entorno de comprensión y empatía, que digo que de la inclusión nos beneficiamos todos de entrada, ¿no? Claro. Por otro lado, brindamos apoyo a los papás a través de conferencias, a través de capacitación, de talleres, y colaboramos muchísimo con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de políticas públicas, para fortalecer los programas de otras asociaciones y centros terapéuticos, digo, para provocar un cambio radical en el entorno, ¿no? En la percepción de cómo entendemos el autismo, de lo que pensábamos, que creíamos que era el autismo, y para eliminar esos mitos y paradigmas. El ciclo de conferencias de mañana, además de que está Leonardo, tenemos especialistas prácticamente de todo tipo, testimonios, digo, en mi caso como papá, de Carla Galván Duque, también como papá, pero terapeuta, de terapeutas, de neurólogos, de expertos en inclusión. Entonces tenemos un, digamos, un panel de conferencistas muy enriquecedor para, desde el punto de vista educativo, psicológico, social, terapéutico, neurológico. Entonces puede ser, bueno, va a ser un ciclo de conferencias muy completo, muy y pueden nutrido. Encontrar información en la página de internet iluminemosdeazul.org. Se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow, la entrada es gratuita, ¿tiene un costo? Tiene un costo, bien. Tiene un costo representativo, como cuota recuperación, uh-huh. De 1,500 pesos, ahorita tenemos un código de descuento. La gente que no lo puede pagar, lo estamos invitando a decir, paga lo que puedas. O sea, el chiste es que la información esté y sirva, ¿no? Y si pueden pagar 100 pesos mañana en la entrada, que vayan y paguen 100 pesos. ¿Dónde va a ser? En el Hotel Presidente. ¿A qué horas quedamos? De 9 de la mañana a 7 de la ¿Tienes tarde. ¿Tienes un espacio de descanso? Incluye alimentos, la cuota de recuperación también por eso es alta, porque incluye alimentos, porque vamos a comer, porque es un foro que muchas veces necesitamos los hermanos, los padres, las familias, para platicar de esto. Estamos acostumbrados a un tabú social que de entrada te dicen, no ligas a nadie, te lo van a etiquetar. Si no tiene nada de malo, ¿no? Y que entre más lo hablemos y más lo comprendamos y más informados estemos, pues mejor, ahora sí que mejor calidad de vida para todos, ¿no? Es que la inclusión hace que los engranes de la productividad, del bienestar, de las buenas relaciones, de la sociedad, de la energía positiva, comience a no podemos echar a andar un reloj si no están todos los engranes puestos. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros compartiendo. No me quedo regañada, te prometo. Y me gustaría escucharte, por supuesto, todavía más. Muchísimas gracias, Gerardo Gaya. Al contrario, gracias a ustedes. Aprovechando el espacio rápidamente, el comercial, tenemos una rifa de viajar a la selección a Los Ángeles, una rifa beneficio de recaudación de fondos que pueden entrar a www.iluminemosdeazul.org y ahí viene todo el sorteo. Es el lunes, desde 190 pesos pueden participar. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Iluminemos de Azul, vámonos a la pausa. Estamos en Revista Jalisco y regresamos. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. Enfermedades transmitidas por alimentos, el tema que vamos a tratar esta mañana con la doctora María del Refugio Torres Vitela. Ella es jefa del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Al contrario, buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y hay también mitos en este tema de los alimentos. Dicen que la leche es uno de los principales alimentos que transmiten enfermedades. ¿Cierto o falso? La leche es un alimento básico que deberíamos de consumir todos, los niños más fuertemente todavía, porque es indispensable para su nutrición. La leche es un alimento rico en nutrientes que además últimamente se le han investigado muchísimos beneficios, como son compuestos bioactivos que pueden aportar beneficios en prevención de cáncer y en prevención de muchas enfermedades, ¿no? La grasa de la leche, por ejemplo, la grasa butírica, contribuye a metabolizar con más facilidad la grasa que se deposita en el cuerpo, versus, o sea, lo contrario a lo que se dice, que engorda o que es un alimento que puede ser para una dieta no adecuado, ¿no? Sí, hay muchos falsa información que no es real y que lamentablemente, pues en nuestro nivel cultural, que muchas veces no es lo suficientemente amplio, pues se adoptan mitos y cosas que surgen. Y déjame preguntarle, porque la ciencia va más allá. Una cosa es la nutrición, que bueno, vamos y le preguntamos a un nutrióloga cómo bajar de peso, subir de peso, hacer esto porque soy atleta, etc. Pero hay la ciencia de los alimentos y ustedes le han puesto, quien lo estudian, como ETA
a estas enfermedades... Transmitidas por alimentos, sí. Transmitidas por alimentos. Se abrevia así, enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, cada quien, cada profesional se ubica en su escenario, ¿no? Ajá. El nutriólogo está viendo principalmente los constituyentes nutrimentales, qué le aporta la proteína, la grasa, en fin, vitaminas, etcétera. Pero está la parte de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Sabemos que todos los alimentos de origen animal potencialmente pueden venir contaminados con patógenos. Prueba de ello es que, por ejemplo, las estadísticas de Estados Unidos, que son muy confiables, mucho más confiables que las de países en vías de desarrollo, como el nuestro, nos dicen las estadísticas de ellos que, por ejemplo, los hábitos alimentarios fuertemente determinan las enfermedades que se presentan en esa población. Ellos consumen mucho carne y aves, ¿no? Compuestos de esta naturaleza. Y tienen muchas enfermedades, entre ellas la salmonela, que ocupa el primer lugar como causa de enfermedad, porque es una enfermedad zoonótica, la salmonelosis, que afecta tanto al animal como al hombre. Por lo tanto, consumimos productos de origen animal, pues estamos nosotros llevándonos también esos potenciales patógenos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho lo que comemos, qué comemos y en qué condiciones lo consumimos. Por ejemplo, esa carne pudiera ser no tanto el problema si la gente tuviera el hábito de consumirla lo suficientemente cocida. El problema es que ustedes van a un restaurante, piden un corte de carne, y la primera pregunta es, ¿qué tan cocido lo quiere? Y las personas dicen, pues, que tres cuartos, que medio, en fin. Bien cocido sería la respuesta para no tener problemas, ¿sí? Uh-huh. De enfermarnos. Sabemos que la causa número uno de enfermedades por alimentos son bacterias. Entonces, las bacterias dan eventos rápidos, tienen tiempos de incubación relativamente cortos en los que los eventos se presentan en cada momento. Por eso ocupa también el primer lugar como causa de enfermedad, ¿sí? Tenemos bacterias patógenas tradicionales que ya conocemos, que son un problema, fuente de origen animal, como podría ser a través de los lácteos, la brucela, la tuberculosis, que son transmitidas por el animal, ¿no? Directamente. Y al consumir nosotros la leche o los derivados lácteos sin pasteurizar, evidentemente vamos a llevar potencialmente estos patógenos a nuestro organismo y nos podemos enfermar. Las malas prácticas que tenemos cuando hacemos una carne, por ejemplo, uh-huh. y nos queda de la comida cierta cantidad, la metemos al refri o la metemos al congelador, la descongelamos, pero nos volvió a sobrar, la volvemos a congelar. Eso también afecta. Eso es un peligro muy grande. Por ejemplo, los recalentamientos en los alimentos han sido bien identificados como una causa fuerte de gastroenteritis en las poblaciones. De hecho, los organismos internacionales han establecido reglas en las cuales prohíben, literalmente prohíben, que sean reutilizados alimentos o los sobrantes de alimentos en guarderías infantiles, por ejemplo, en hospitales, en población especialmente vulnerable, ¿no? Llamamos ancianos, enfermos o niños. ¿Por qué? Porque son un riesgo, ya se ha visto. Por esa situación de la que está hablando. No se manejan de manera cuidadosa, se exponen mucho tiempo, se almacenan, en el mejor de los casos, con la cadena de frío adecuada, o sea, en refrigeración. Pero después el recalentamiento que se aplica no es adecuado. Para dar garantías tiene que alcanzar 70 grados el centro geométrico del alimento, la temperatura. Difícilmente alguien tiene un termómetro interno en un alimento para medirla. Por lo tanto, lo hacen a la ligera y las personas regularmente ya lo sienten o lo ven, que ya se calentó, ¿no? Y lo consumen así. Y esto sirvió simplemente para una incubación para las bacterias que están ahí, más el tiempo que ya tenían, más las dosis que ya alcanzaron, y se traduce en un riesgo... Entonces, ¿cuánto tiene que hervir después de que llega la temperatura aproximadamente? Cuando es un recalentamiento de un alimento que ya fue cocinado, con que alcance 70 grados en el centro del alimento ya es suficiente. Un alimento para ser recalentado. Si fue muy mal manejado y estuvo expuesto y muy contaminado, pues aquí no va a haber una receta para darla. No va a haber temperatura que le quite. No, ¿y si lo calentamos en el microondas? El microondas suele ser muy efectivo. Muy efectivo cuando se aplica tiempo y temperatura para el calentamiento suficiente. Por ejemplo, ayer presentaba unos datos del recalentamiento de un tamal. Un tamal que se prepara es lo más seguro cuando está recién cocinado, porque la temperatura y tiempo que se le aplica casi casi lo deja estéril, ¿no? Pero el problema es después, cuando el tamal ya fue comercializado, usado, fue un sobrante, se guarda en refrigeración y se contamina otra vez ahora con la bacteria que se llama Clostridium perfringens, que es la que encuentra un nicho adecuado y causa gastroenteritis, es bacteria toxinfecciosa. Entonces encontramos que esta bacteria se multiplica en el centro del alimento, y si no se recalienta adecuadamente esta bacteria, pues va a causar un cuadro de gastroenteritis. Y evaluamos nosotros, por ejemplo, el recalentamiento con microondas, al vapor y freído en una cazuela. Fueron tres tratamientos, este lo publicamos en el Journal of Food Protection, este artículo,
Y resulta que el microondas era lo más efectivo. Ahí se destruía más rápido, ¿no? En 2 minutos ya estaba inactivado. ¿Pero se destruye igual las proteínas, los contenidos, los nutrientes del alimento? Eso es relativo. O sea, siempre cualquier tratamiento de calentamiento va a deteriorar un poco la composición del alimento. Pero aquí tenemos que sacrificar algo. Si queremos seguridad o inocuidad de un alimento, tenemos que saber que hay tratamientos como pasteurización, como esterilización, como cocción, que tendríamos que aplicar para garantizar la inocuidad, ¿no? Entonces, es bueno sacrificar un poquito de estas cosas. ¿Qué es lo que se inactiva, por ejemplo, con el calor? Lo primero que se inactiva son algunas vitaminas que son termolábiles, como sería la vitamina C. No importa, yo no consumo, por ejemplo, la leche no me la tomo yo para llevar vitamina C, que se inactivó con la pasteurización. A mí no me interesa. Si quiero vitamina C, me tomo una guayaba o me tomo un cítrico o la busco por la fuente adecuada donde viene en grandes cantidades y que el hábito alimentario me inclina a consumirlo así, sin ningún tratamiento, ¿no? Por lo menos de cocción. Porque la leche, pensamos en proteína. En proteína, ahora, el asunto, en carbohidratos. En estos productos grasa. Que se calientan o que se someten a un cambio de temperatura, estoy de acuerdo que nos favorece para hacerlo más inocuidad. Exacto. Pero ¿qué pasa con las frutas que no voy a calentar? ¿Qué pasa con aquellos alimentos? Ahí tenemos otro tipo de problema, que ahora en Estados Unidos, a raíz de estar combatiendo su problema de obesidad, empezaron a modificar sus hábitos de alimentación y ahora se inclinan por muchas frutas y verduras. Que se consumen crudas, muchas de ellas, porque se ha visto que pues, sus aportes se ven mucho más enriquecidos cuando está sin ningún tratamiento térmico. Y el hábito así lo lleva también, ¿no? Una lechuga toda la vida se ha consumido cruda, nadie la cocina. Entonces, hay productos que sí se consumen crudos de toda la vida, pero que han sido problema. Ahora los consumen mucho, ahora están enfermando, ¿no? Antes los consumían muy poco, por eso no tenían estadísticas epidemiológicas alusivas a ellos. Por el cambio de hábitos, ahora están pagando el precio. No son autosuficientes en el abasto de este grupo de alimentos, tienen que importarlos. Y justo México y países de América Latina somos los que les exportamos para que ellos tengan estos productos. A ver, hablando de estos vegetales, lechuga, espinacas, acelgas, ¿las lavamos muy bien? ¿Es suficiente o hay que ponerle estas gotitas? No, se tiene que desinfectar, pero no nada más esto. Además de lavarlo y desinfectarlo en casa, con agua limpia también, porque si lo usan con agua contaminada, de nada sirve. ¿El agua de grifo está contaminada? Regularmente sí. Si ustedes no cuidan sus depósitos de agua, si no están vigilándolos como están, podríamos confiar un poco en el agua de la red municipal, que viene bien, supongamos que están haciendo bien su tarea, pero cuando llega a casa, nosotros lo depositamos en aljibes, tinacos, ¿no? Que rara vez la gente está preocupada por higienizar. Y pues ahí se recontamina. Entonces tenemos agua contaminada en la casa. Es difícil pensar que esta sea confiable, a no ser que tengan un sistema de valorarla para estar garantizando que está potable al salir del grifo, ¿no? Entonces, en este tipo de productos, nosotros tenemos que adquirirlos con una trazabilidad donde nos diga que se aplicaron buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque viene desde el campo el problema, ¿no? El agua de riego que se utilizó, la tierra en la que se cultiva, las condiciones de exposición, la cosecha, el manejo post cosecha, hasta que llega al consumidor. Si lo adquirimos en un mercado público donde está en una promiscuidad expendiéndose mezclado con el montón de productos, que hasta los vemos llenos de tierra todavía, ¿no? Sucios, estamos hablando de un producto intensamente contaminado, en el que aunque yo me lo lleve a casa, lo lave y lo desinfecte, puedo reducir la contaminación, pero no la voy a poder eliminar lo suficiente y eso se puede convertir en un problema. Pero si yo adquiero este tipo de productos de hojas verdes con una etiqueta que me dice que se aplicaron buenas prácticas agrícolas, que sí cuesta un poco más claro adquirir este tipo de productos, entonces yo ya tengo una confianza de qué hay atrás de él, ¿no? Y de ahí en adelante me toca a mí. Entonces, ¿qué hago? No voy a confiar en que ya directo de la bolsa me lo como. Bueno, yo no confío. Es que hay unas que dicen ya listas dicen, para pero no, utilizar. No se crean, no todos pueden ser confiables. Igual, bueno, uno que está en esto, habíamos tenido oportunidad de evaluar y identificar ahí, encontramos coliformes fecales a veces y cositas así, ¿no? Yo no digo que todos estén mal, pero se puede encontrar. Entonces, por seguridad, pues lo lavo, lo desinfecto y me lo como. Pero llevo mucho más garantía, porque entonces ahora sí este lavado y desinfección que estoy aplicando en casa se está sumando a un cuidado que está atrás, ¿no? Y esto me da más garantía de consumirlo crudo con tranquilidad. No, y que debemos entender que nuestro cuerpo también tiene su escudo protector en contra de esto. Afortunadamente. Afortunadamente. Podemos comer lo mismo tú y yo, que a mí me hace daño y a ti no te hace. Está la susceptibilidad individual, está la resistencia, la inmunidad individual. Por eso es que a veces comemos algo contaminado todos y no todos enfermamos. Y no es porque, a veces no es porque estaba yo muy fuerte inmunológicamente hablando. A veces es porque, por ejemplo, la distribución del patógeno no es homogénea.
si tenemos un pastel, y ha pasado en brotes con pasteles, sí, no, no está... que no todas las rebanadas estaban contaminadas. Entonces, a alguien le tocó una rebanada contaminada, se enferma, a otro le toca no contaminada, no se enferma, y dice, no, es que yo estoy bien fuerte, yo aguanto. No es cierto. Su rebanada no estaba contaminada, por eso no se enfermó. Qué interesante forma de ver los alimentos, y que en muchas ocasiones vamos a algún lugar en la calle a comer unos taquitos. Ay, ahorita caerían excelente. Y que no se ve. Aquí el problema es que ese tipo de hábitos van y no están viendo cómo están preparando los alimentos, las manos del que lo está haciendo. ¿Tiene agua o no tiene agua? Un poquito de pensar, ¿cómo se lava las manos esta persona? ¿No? Wow. ¿A dónde va al baño? No tiene baño aquí. Yo no, o sea, la higiene, ¿cómo la aplica? O sea, sí. ¿Dónde está la garantía, sí, de la higiene? Claro que no la tiene. Está muy deteriorado todo eso. Pero lo que estamos viendo es que ya me toca y ya me brincó, ya le dio a otro, yo llegué antes, sírvame mis tacos, y no me interesa si está tocándose la nariz, está haciendo alguna barbaridad. No veo nada, no vemos. Somos insensibles. Entonces, contribuimos mucho a que los problemas nos lleguen. Doctora María del Refugio, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Hay talleres de capacitación en el municipio de Tlaquepaque para hombres y mujeres. Nos viene a platicar de estos talleres Josefina Enríquez, coordinadora de los Centros de Desarrollo Comunitarios. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cuántos talleres hay en esta dinámica que están teniendo ustedes en Tlaquepaque? Tenemos alrededor de 40 talleres, uh-huh, que se imparten en los 21 centros de desarrollos comunitarios con los que cuenta DIF Tlaquepaque. ¿Tienen que estar integrados a estos centros comunitarios? ¿Tienen que haber tenido una dinámica de pertenecer, de inscribirse primero al centro comunitario para después acceder a los talleres? De hecho, no. Está abierto a cualquier persona de la comunidad que le interese inscribirse a alguno de nuestros talleres. Están invitados cualquiera de los que sí son nuestros adultos mayores. Ellos ya son cautivos, uh-huh, pertenecen a ese grupo, y ellos son los que ya están constantemente teniendo sus talleres. Y también se les hace la invitación a los adultos que todavía no pertenezcan a ningún grupo, incorporarse y también tener acceso a sus talleres. Porque me imagino que sí hay mucha demanda de adultos mayores. Adultos mayores que se pensionan, se jubilan y quieren seguir activos. ¿Para ellos qué tipo de talleres hay? Para ellos tenemos lo que es corte y confección, manualidades, piñatas. También tenemos el baile folclórico, el coro y guitarra. ¿Qué implica para un adulto mayor tener estos conocimientos? Me platicabas de un caso que tenía una nieta o un nieto. Así es. Y con todo lo que aprendió, ella misma hizo el vestuario para su nieta, para una fiesta, las piñatas. ¿Se pueden también ahorrar? Ayuda a la economía de las familias. Así es. De hecho, esa personita, estando en el grupo de la tercera edad, ella sabía que había corte y confección, piñatas, hasta repostería ahí en ese centro. Entonces ella se inscribió y aprendió. Entonces ella le hizo su vestuario a su nieto, le elaboró sus piñatas y aparte un postre que se utilizó en su fiesta. Eso ya aparte le sirvió también para que ella pudiera tener un ingreso, porque la gente que vio su trabajo, pues le empezó también a pedir que hiciera sus piñatas de sus niños. ¿Cada taller tiene un tiempo diferente para que se concluya, para que se aprenda todo lo básico? Sí, hay aperturas de los cursos, pero a pesar de que ya estuvieran avanzados, también se pueden inscribir en cualquier momento y se actualizan, ya que estos cursos pues son realmente básicos para que puedan emprender cualquier actividad y que tuvieran alguna inquietud de aprender algo, y es ahora sí que un conocimiento básico. Vámonos con el tema de los hombres, que también pueden ir a estos talleres de capacitación. ¿Qué pueden aprender ellos? Ellos, pues ahora sí que tenemos lo que es el taller de barbería, también ahorita está teniendo mucho auge, uh-huh, también tenemos lo que es mecánica automotriz, también ahí van y se inscriben hasta en corte y confección, y pues ahora sí que está abierto para tanto hombres y mujeres, pero más se inclinan por el de barbería. Las mujeres, estoy pensando en amas de casa que también quieren aprender algo de estética, uñas, también algo que puedan poner desde el hogar y que les sirva como un ingreso extra para la familia.
Sí, contamos con talleres de uñas, prácticamente todos los centros tienen talleres de uñas porque es algo que demanda, van y la misma comunidad lo pide. Lo que es automaquillaje, automaquillaje estamos teniendo mucho auge también porque hoy en día las mujeres me parece fantástico que todas quieran lucir bellas y por su propia mano y aparte ya no es un gasto y es una manera también de generar ingreso para ellas desde sus casas, van y las visitan o ellas van y visitan a sus amigas, las maquillan y es generar ingresos. Generar ingresos, pero también generar autoestima en estas mujeres, de sentirse también que no solamente es el trabajo de la casa, barrer, trapear los hijos, sino que tengo el conocimiento y llevo a casa más dinero. Exacto. De hecho, el día de ayer hubo una entrega de reconocimientos ahí en Micaelita, en el cual fueron de estilismo, y yo les comentaba a ellas lo importante que es lucir bellas siempre. Somos bellas por dentro. Le dije, de antemano, por ser mujeres ya son hermosas. Pero el darte el maquillaje tiene que ser para resaltar todo aquello que quieres que resalte de tu belleza que ya tienes. Y el que tú también generes un ingreso, que tu autoestima crezca, porque ahorita tenemos una competitividad entre todas las mujeres, a cual más queremos lucir bellas. Y por eso, el estudiar automaquillaje te ayuda a sentirte mejor contigo misma y también, por ende, en tu familia, pues te vas a sentir mejor. Pero también hay unión entre las mujeres y a lo mejor alguien sabe muy bien aplicar el tema de las uñas, pero otra, lo suyo es el maquillaje y se pueden unir y poner un negocio. ¿Está pasando eso? Así es. Más de algunas se ha fusionado. Ya algunas se han ido a tocar puerta a lo que son estéticas y ya están trabajando. Otras ya se comunican y le dicen, ¿sabes qué? Tengo una persona que le interesa uñas. Yo voy a cortarle el cabello, tú le pones uñas. Y entonces hacen equipo y pues ahora sí que tienen ingreso dos personas. Y así se van fusionando y ya hasta tienen su cadenita y se contactan. Y les digo, cuando tengan su tarjetita, pues invítenme también a mí. Y aquí déjenlas para las que vayan llegando. Hay que tener materiales para ciertos talleres. ¿Eso sale de la bolsa de las mujeres, de los hombres que van capacitación? De hecho, algunas cosas sí son donadas. ¿Qué cosas son donadas? Por ejemplo, lo que son que las tijeras, que las secadoras, lo que es para lavar el cabello, pero el material, como el acrílico, el que se utiliza en las uñas, todo aquel material que es movible, que te lo tienes que llevar a casa, ese sí es un material que las alumnas corren por su cuenta, pero de antemano saben que lo van a poder utilizar para ellas después poder remunerar eso que gastaron. Y además imagino que son sensibles en el tema de cuando piden algún material que se va a requerir para esta capacitación, no les piden una marca específica, algo que cueste mucho, sino a lo que cada quien pueda comprar. Así es. De hecho, se busca más que nada en los centros de desarrollo comunitario son para personas de escasos recursos y se busca que no sea tan doloso a su bolsillo para que no sea un pretexto para que ellas no continúen aprendiendo. Ellos y ellas llevan los materiales que se requieran, pero ¿hay un costo por el taller, por toda la capacitación? Sí. ¿Cuál es el costo? De hecho, es una cuota mínima de recuperación. Son 15 pesos lo que tiene el costo de la clase. Por cada clase. Así es. Para las personas que estén interesadas, ¿hay que esperar que inicien los talleres, el momento de que se abra la convocatoria, las fechas? No. Pueden inscribirse en cualquier momento. Si el curso ya está por finalizar, entonces sí. Próximamente está una apertura a una semana. Pero si el taller está a la mitad, pueden perfectamente incorporarse y la maestra tendría un espacio especial para ellas, pero en la misma clase. ¿Todos los cursos arrancaron al mismo tiempo? No. No. Todo depende de los... Ahora sí, de cada maestro y de cada centro. Y aquí veo otros talleres que no hemos mencionado. No sé si tengas la lista de otros talleres que pueden tener las personas. Repostería, gelatina, naturismo. Así también es. Primeros auxilios. ¿Qué más? También hay manualidades, computación, herbolaria, guarache, costura, piñata, corte de cabello, también hay inglés. Tenemos actividades también recreativas como son la guitarra, el dibujo, el ballet, el coro, el jazz. También hay actividades físicas, todos los centros
cuentan con zumba, karate, kung fu, jumpy y aerobics. ¿Mayores de edad solamente? También hay para niños. De hecho, el jumping está tanto para adultos, sobre todo son las mujeres las que más van, y los niños son los que lo disfrutan también el jumping. ¿Dónde están dando estos talleres? Estos talleres, jumping está en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Olivos. ¿Y los otros talleres dónde los están dando? Y los otros talleres los tenemos en los diferentes, en las diferentes colonias, como son Buenos Aires, Canal 58, Duraznera, Francisco Madero, Huertas, Juntas, Liebres, Micaelita, Nueva Santa María, Santa María Tequepexpan, Río Amazonas, Parques de la Victoria, San Martín, San Pedrito, Santa Anita, Tateposco, Toluquilla, Vergel y Vista Hermosa. Pueden checar en página de internet, en Facebook, también en cada centro, cuáles son los talleres que se están impartiendo. Así es, están en la página de DIF Tlaquepaque, ahí tenemos lo que viene siendo todos los talleres y sus horarios y los centros donde se imparten. ¿Algún teléfono? Porque luego los adultos mayores siguen con esta dinámica de que prefiero hablar por teléfono, a que me den informes y a ver a dónde me voy a los centros. ¿Hay algún teléfono? Claro que sí. Es el número de ahí de DIF. Ya de ahí ya es cuando se toma nota de los talleres que se interesan y quiénes son los que se interesan, y yo con mucho gusto me pongo en contacto con ellos. ¿Cuál es el teléfono del DIF? 36 80. A ver, permítame. 3680 2559. Con eso de que... A ver, ahí va. 3680-2559. ¿Correcto? Así es. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias de antemano. Es un honor estar aquí con ustedes y gracias por su invitación. No, gracias a ti. Vámonos a la pausa. Regresando, platicaremos de cine. Tiempo de hablar de cine. Regresamos a Revista Jalisco. Juan Pablo Valdés, esta mañana platicando de cine. Juan Pablo. ¡Qué bonita música de los 1993! Oye, me encanta que nos pongan música diferente dependiendo del tema de nuestra entrevista. Bien, producción, ¿no? Es que súper bien, o sea, las alfombras rojas, o sea, es que yo ya no puedo, o sea, me bajo de un avión, me tengo que separar a otro, ay, de los juegos mecánicos, yo creo, vean nomás. ¿Qué onda con el Festival de Cannes, Trini, Mayra? Estuviste en Francia, hombre. Ah, oh, güey, mentalmente, en un sueño, me cené mucho para tener ahí una bonita cosa. Oye, mucha crepa, mucho baguette, ¿verdad? Exactamente. Y te fuiste de trajecito, zapatito. Exacto, boleadito. Me puse mis chonguitos. Fíjense que el día de mañana, concluye el festival, la edición número 71 del Festival de Cannes. Vamos a abrir este paréntesis. La semana pasada lo comentamos sobre la inauguración, la película que abrió, digamos, el certamen, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, esta película de Adhad Fajardi, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Pero el sábado pasado se dio, yo creo, un fenómeno. Lo cubrieron, es más, en las notas de política hasta salió. Porque hubo 81 actrices que dijeron, esta boca es mía. Y creo que es un parteaguas muy interesante. Es curioso porque hace 50 años, en el Mayo francés, ¿se acuerdan ese Mayo del Amor en 1968, que hasta aquí a México tocó con el movimiento estudiantil? Hubo unas huelgas allá en París, hubo 10 millones de empleados en 1968 que pararon de hacer muchísimas cosas en el transporte, en las industrias, en las automotrices, en el campo, a partir pues de las luchas por ahí de los chamacos muy revoltosos de los años 60. ¿Por qué digo esto? Porque Cate Blanchett y Agnès Varda, les comento rápido, es una enorme documentalista que hace poco vimos un documental donde ella es la protagonista, ella siempre está, digamos, detrás de cámara, a veces alternaba también a cuadro, pero se llama Faces and Places, estuvo hace poco, lo comentamos aquí también en este espacio, pero Cate Blanchett lo leyó en inglés, un texto bellísimo, ahorita se los voy a comentar, y Agnès Varda. ¿Cuál es la importancia de esto, muchachos, si les compete a ustedes? Hace un año en el Festival de Cannes, lo comentamos aquí también en su momento, inició el run run de la iguala salarial, que las mujeres deben de ganar lo mismo que los hombres. Y la otra, que hubiera más presencia no solamente de las actrices muy bonitas, sino también de chicas en fotografía, de gente detrás de dirección y también con oportunidad de decidir grandes cosas. Entonces, esto es parte de lo que dijo tanto Cate Blanchett como Agnès Varda. Cate Blanchett, enorme actriz,
lo dijo en inglés, y en Esbarda, que pues bueno, le tocó el mayo del 68, por cierto, dice, queremos trabajar mano a mano con nuestros colegas masculinos. Primera línea es de conciliación, ¿verdad? Dice, y asumir responsabilidades, que eso es bonito, no nomás porque tenga que ser la cuota, para crear delante y detrás de cámaras imágenes que permitan una toma de conciencia. Eso es lo que uno esperaría también en cualquier ámbito de la vida. Por eso dice, a ver, Juan Pablo, pero si es un espacio de cine, si ahí en Cannes deben de ir nada más las muñequitas como en su aparador o como bailarinas y los cuates muy galanes. ¿Ustedes están de acuerdo, chicas, en que un festival de cine le dé espacio a estas cuestiones políticas o se están pasando de la raya? ¿Ustedes qué opinan? Pues es que pareciera como si los que van a estos festivales fueran muñequitas de verdad, o sea, que fueran muñequitas de aparador y ya, o sea, que tu interés fuera de aquí hacia afuera, ¿no? Pero la gente que se para ahí, que trabaja, que vive, tiene pues, su familia, tiene su entorno social, tiene su vida, tiene su personalidad, uh-huh. O sea, son seres humanos, ¿por qué no hablar de aquello que nos mueve el alma, nos mueve la conciencia, nos hace actuar día a día? Yo cuando veo en cartelera una película dirigida por mujer, mira, aunque sea la otra película... ¿Me quiero, voy o no, no, entro quiero a la... verla, ah, quiero okay. verla. Porque, digo, yo conozco la mayoría de las películas son de hombres, ya sabemos esa visión de los sí, hombres. Sí. ¿Tú qué opinas, Maya? A ver, yo me voy a ir al tema de una nota que tú me mandaste, uh-huh. De la vestimenta. Sí, que ya. Una de las actrices, ¿recuerda mi nombre? Kirsten Dunst, sí. La de Crepúsculo. Que se, más quitó lo se quitó los zapatos por no tener esta misma idea de tienes que ir como muñequita de pastel y el tacón. Uh-huh. Creo que hay muchas personalidades. Uh-huh. Y si ella quiere ir en zapato bajo, pues se le debe de respetar también, ¿no? Es que ese es el debate, porque a final de cuentas es una fiesta a la que te invitan, ¿no? Y hay, digamos, reglas. Es como protocolos. Cuando, sí, cuando, sí, por ejemplo, imagina que ustedes me invitan a su casa o yo las invito a la mía, ¿saben qué? Hasta esta hora se hace, digamos, la música o tengan cuidado en esta parte. O sea, hay reglas en cada una de las casas. Lo que pasa con Cannes, y lo hemos comentado, y que por otro lado también hemos hablado de Netflix y el conflicto que tuvieron con Amazon, de si iban a estar, digamos, en competencia o proyectándose las películas que produjera Netflix o Amazon en Cannes, a final de cuentas terminaron una pelea horrible y, bueno, es más, la película de Alfonso Cuarón que comentamos aquí, pues no está compitiendo en Cannes porque está patrocinada por Netflix. Yo pongo a Cannes, eso lo decía con unos amigos ayer en la noche, ¿verdad? Después de estar viendo el partido de Santos, muy bien, que el Festival de Cannes es como esta tía, esta abuela... de prosapia, como esta abuela de abolengo, la que tiene varo, ¿no? Y de repente es, ay, mijito, no me vengas así con tus fachas de tus tenis y tu chongo. Entonces, pues, al menos ese día que te invita la abuela que es su casa, pues te pones la corbata, ¿no? Vas como, ¿por qué es su casa y es la abuela? Entonces, la prosapia que tiene el Festival de Cannes, pues hay que respetarla. Entonces, pues no falta acá la nietecita, como Kirsten Dunst, yo no quiero irme con tacones, abuelita. Entonces, andaba ahí con un modelito Chanel, muy bueno, miren, oye, aquí la tenemos. Un modelito del 2013, que también es, o sea, ¿por qué tienen que ir encanta. Con un 2018? Miren, a mí me pero encantan que te esas, guste. Están bien guapitas, pero que son entronas. Miren, Kirsten Dunst ahorita estaría echada a la maca después de lo que fue con Crepúsculo, el exitazo, haciendo puras películas de niña bonita, y ha hecho muchas películas de riesgo. O sea, ha estado en películas, digamos, como unos dramas más intensos, películas pequeñitas, y veanla nomás, ándale, pues, denme eso y no problema, diría por ahí mi abuelo. Es una chica que, pues, cranea interesantemente, entonces pone en tela de juicio el código de vestimenta. ¿Tú qué harías, mi estimada Trini? Si cuando llegas allá al hotel, imagínate al Ritz del Festival de Cannes, tienes que ir con... Le mandamos un abrazo a Estrella Araiza, una compañera aquí del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y que ella, pues, se cansa usando taconcito bajo y de repente te los quieres quitar. Yo te voy a decir algo. La Mira. Gente adulta, los mayores ya, con tranquilidad, no hubiera pasado eso porque saben que en la dinámica necesitan un tacón bajo y tienen esa madurez ya, ese entendimiento de que no tienen que quedar bien con nadie y se llevan un tacón de 6 centímetros o de menos, o quizá de 2 centímetros, Menos. Y van bien vestidos y todo. Pero la juventud tiene que ser disruptiva, ¿ah, precisamente? Sí, sí, entonces, señor. Más allá de si vas cómoda o no vas cómoda, es cómo quiero que me recuerdes ese día. Y yo no dudo que en estos eventos estés dispuesta a dejar eso en la memoria. Poquito planeadito, me pues. Me voy a traer tampoco. A mis amigas de cuerpos parlantes para que se agarren aquí. Saludos a todas las feministas. Sí, es que también... ¿Quién inventó los tacones? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Por qué no nosotros importa, no podemos utilizar? No los uses. Es una cuestión también. O sea, oye, yo decía, ¿te acuerdas de los huaraches? El hombre, por ejemplo,
traer siempre zapato cerrado o siempre el mismo modelo porque es el que te gusta, el cómodo, etcétera, provoca, puede provocar alguna enfermedad en los pies. Yo decía, bueno, ¿por qué los chicos no traen huarache? ¿Tú por qué no usas huarache? No, yo sí uso huarache. Es más, aquí yo no te he visto con huarache. Ah, no, bueno, aquí no, pero porque, exacto. Sí, no, claro, porque y más saludable, con estos malditos calores que están pero sabrosísimos. Estará justificadísimo. Otra de las cosas también, después de este breviario de fashion dentro del Festival de Cannes, no, es que va junto con pegados. O sea, todo el glamour que tiene el cine también tiene su, o como dirían los especialistas, todo acto es político. Pero el punto son las películas y este tipo de cosas le va quitando... No, pues yo no sé, a ver. Escena, las películas. A mí se me hace increíble. Las películas las ves todo el año y tú puedes hablar del cine todo el año. El festival es eso, es un festival y incluye el glamour. Que marca tendencia. Claro. Por eso les decía, el año pasado en mayo, fíjense dónde desembocó en octubre con Herbie Weinstein. O sea, estas muchachas son poderosas en Hollywood, en Venecia, traen su agenda política. Ya me imagino. A ver, comadres, es más, ahorita vamos a ver parte del video, mi estimado Luis, donde se ve las 81 actrices en la escalera, que también es una metáfora, ¿eh? No estaban en un lugar plano, sino en esta metáfora de ponerse en 81. ¿Saben por qué el número de 81 mujeres? No. Porque hasta ahora han habido solamente 81 directoras que se han presentado en el Festival de Cannes con película. ¿Cuántos tiene el Festival de Cannes? 70, o sea, en 71 años solamente se han presentado 81 mujeres participando como directoras, contra 1,600 hombres. Entonces, miren, aquí está. Y lo bueno es que había representación mexicana. Estaba Salmita Hayek. Ahí andaba como... Ya me imagino para armar esta alfombra roja, ¿verdad? No, yo quiero ir adelante. No, yo quiero ir en medio. No, yo... Ya me... ¿Qué pasó? ¿Por qué me andan acreditando aquí la cosa? Mira, ah, la Salmita, la mira. Ándale, la chaparrita. ¿Cuál creen que es la metáfora? Mira, está la Kate Blanchett vestida de negrito. Y a un ladito, a su mano derecha, está Agnes Varda. ¿Por qué 81 muchachas? Ya les dije, por las participantes. Dice, las mujeres no son una minoría en el mundo. Y sin embargo, el estado actual de nuestra industria dice lo contrario. Queremos que cambie eso. Ahora, voy a hacer un paréntesis a la mexicana. Miren, no hay que hasta que está yo. Es que es histórico, es histórico. ¿Se acuerdan de Elena Garro? Que en algún momento fueron pareja, bueno, fue pareja de Octavio Paz, Octavio Paz fue pareja de ella. Ella comentaba algo, muchachas, fíjense. Decía que las mujeres deben reinventar el mundo porque hasta ahora los hombres solamente han nombrado las cosas como ellos las entienden. Es la versión de los hombres. Entonces, yo espero que haya más chicas tapatías. Saludos a Carlita Castañeda, saludos a Sofía Carrillo, saludos a Claudita Sanluz, porque yo quiero ver más películas de los conflictos que tienen, de las alegrías y de todos los problemas. Ahorita hay una película que se llama Tuli, que la deben de ver, cómo no, buenísima, sobre... pues las desavenencias de ser madre, las alegrías de ser madre, las depresiones de ser madre, los cambios. Es una película con mucha honestidad. ¿Quién es la guionista? Se llama Diablo Cody, la misma que hizo Juno crecer y madurar. Entonces, de veras, es muy bueno que pasen esto. Ahora, no solamente se quedó en la pasarela y en la alfombra roja y entonces ya nos tenemos que ir. Hubo una carta de compromiso que se llama Carta por la Paridad y la Diversidad. Esto fue el sábado pasado. Y el lunes, el director del Festival de Cannes, Thierry Fermont, y fíjense, la ministra de Cultura francesa, que se llama Françoise Nyssen, dijo que era necesario hacer una revolución desde el ámbito cinematográfico. Ahí le dejo. Excelente fin de semana. En la reflexión lo dejamos, por supuesto, y ojalá lo podamos platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Revista Jalisco. Mayra Carrillo, gracias. Trini, gracias. Buen fin de semana para todos. Qué bueno que vienes de mezclilla. Ay, no, casi no. Vámonos. Chao, Bela, todos al cine.